todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake. El día de hoy, como pueden ver en pantalla, les voy a enseñar a hacer esta hermosa decoración. Es ideal para un baby shower. Así que nada, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, a mí, como ustedes ya saben, me gusta primero hacer todas las decoraciones para después colocarlas. En este caso voy a empezar con las nubes. Voy a hacer varias bolitas de distintos tamaños para formar esas nubes en 3D y luego las voy a pegar como a ustedes más les guste. Luego, cuando ya las he pegado, la voy a dejar reposar más o menos 5 minutos. ¿Por qué hago esto? Pues para que se seque un poquito y a la hora que lo forre no se deforme. Mientras se van secando nuestras bolitas, lo que voy a hacer es la estrella. Voy a estirar fondant de 1 centímetro y voy a poner el papel film o bolsita film encima y luego voy a cortar. ¿Por qué? Porque quiero crear el efecto ovalado y no tan recto o plano como si no le hubiéramos puesto pues el film, y creo que así queda mucho más bonito. Luego lo voy a levantar cuidadosamente y simplemente voy a tratar de unir de repente alguna hilachita por ahí que se haya quedado de fondant y lo voy a dejar secar aproximadamente 3 horas. Ya han pasado 5 minutos mientras que hemos hecho nuestra estrella y lo que voy a hacer ahora es estirar fondant pero súper delgadito, porque con esto pues vamos a forrar nuestras nubes. Le agrego agüita o goma comestible, luego lo voy a forrar y lo voy a adherir cuidadosamente. Es por eso también que lo dejo secar unos 5 minutos, pues para que la bolita no pierda la forma y no se ponga de repente más ovalado o más plano, ¿no? Luego también lo voy a dejar reposar hasta que ya estén todas mis decoraciones, aproximadamente 5 horas mientras que voy haciendo todo lo demás. Ahora empecemos por el barco. También voy a estirar fondant de 1 centímetro y voy a darle la forma con el bisturí. Yo les recomiendo siempre un bisturí bien bien filudo para que dé cortes parejos y no nos quede por ahí hilachas o se nos deforme nuestra figura. Una vez tengamos nuestra base, lo vamos a poner en un ladito mientras que va reposando y ahora voy a estirar un rectángulo súper grande y le voy a dar con una azteca formas como de madera. Si no tuvieran ese tipo de azteca, también lo pueden hacer de repente con una brocheta y queda bastante bien. Ahora voy a recortar porque esto voy a bordear toda mi base, todo mi barquito. Y a mí personalmente no me gusta que sea tan alto, de máximo 3 centímetros, siento que se ve mucho más bonito. Y simplemente lo voy a pegar con agua y voy a comenzar a darle la forma del barquito. Y lo voy a también dejar reposar. Si a ustedes de repente se les cae como que por adentro, pueden poner algodón o papel toalla en medio para que mantenga su forma. Con el bisturí he cortado lo restante, por eso les digo que es importante que tengan un bisturí bastante afilado para que den un corte recto y parejo. Y también lo voy a dejar reposar unas 5 horas aproximadamente toda mi decoración en sí para, como les digo, después ponerlo en mi maqueta, en este caso que yo estoy trabajando. Ahora voy a hacer el osito, es muy muy fácil de hacer. Simplemente voy a hacer medio cuerpo para arriba. Y lo que voy a hacer es un cono y voy a aplanar un poco la parte de abajo para que calce bien y un poquito en la parte de arriba para que calce bien la cabecita. Ahora he hecho un círculo y con la palma de la mano voy a ir aplanando para darle una forma más ovalada y siempre midiendo más o menos que calce el tamaño de nuestro cuerpo con nuestra cabecita. Ahora voy a hacer las orejas, simplemente voy a hacer un círculo y otro en medio. Aplanamos un poquito, le echamos agüita y lo vamos a cortar con un bisturí, un corte plano, y así ya vamos a tener las dos orejitas listas. En esta decoración estoy trabajando con puro fondant. Ustedes saben que yo no soy tan fanática del fondant, pero bueno, acá donde ahorita estoy, que es en Australia, solamente venden fondant y no venden masa elástica. La masa elástica a veces la tengo que hacer yo para luego juntar, porque esa combinación me encanta, el juntar la masa elástica con el fondant. Creo que es la masa perfecta para forrados y modelados. Ahora lo que estoy haciendo es hacer un círculo y lo he aplanado un poco, agrego un poquito de agua y luego lo voy a pegar, va a ser el hociquito de nuestro oso. Y luego con una herramienta voy a aplanar un poco para que me haga como un huequito y ahí colocar su naricita y encaje súper bien.
Ahora voy a hacer la escalera. He estirado fondant color amarillo y lo que voy a hacer es hacer dos tiras grandes de aproximadamente de 2 a 3 milímetros, ni tan grueso ni tan delgado. Y miren, acá les doy un tip si de repente no tienen esos cortadores que cortan como que recto de pizza múltiple. Entonces lo que yo hago es agarrar una regla y darle bien pegadito a la regla para que quede lo más parejo posible. Y cuando ya tengo todas mis piezas, simplemente también tiene que reposar el tiempo que demore hacer mis otras decoraciones. Ahora lo que voy a hacer es difuminar mi estrella. Estoy usando igual amarillo en las esquinas para darle más contraste. Y luego voy a agarrar rosado para hacer sus mejillas. Yo recomiendo polvo para pétalos porque es ideal para ese tipo de difuminados. Yo en esta ocasión estoy usando polvo para pintar chocolate, pero es lo que tengo. Como ya saben, algunas chicas, yo no estoy en mi casa y bueno, hay que trabajar con lo que tenemos. Y ahora para los ojitos voy a utilizar colorante negro en gel puro y con un pincel súper delgadito le voy a dar la forma de las pestañitas. Un tip o un consejo que les doy es que cuando hagan el ojo normal y cuando ya van a hacer el otro ojo, cambien de dirección su dibujo que estén haciendo para que el ojo le quede más derecho. Ahora vamos a hacer unas rositas muy básicas sin cortador, simplemente vamos a hacer un churrito, vamos a estirarlo y de la mitad para arriba vamos a aplanar un poquito más con el rodillo para que nuestros pétalos queden un poquito más finito y simplemente vamos a empezar a enroscar y darle una forma de flor. Muy básico si no quieres o no tienes, mejor dicho, un cortador de flor, queda muy bonito y sobre todo que es fácil de hacer. Y luego ya con un bisturí voy a cortar la parte de atrás para que quede plano y se pueda adherir a nuestro barquito. Acá ya he puesto mi osito y lo que estoy haciendo es pegar una tira en la parte del borde del barquito. Simplemente esto es opcional, es para darle como un detallito más. Y el barquito también lo voy a difuminar como hice con la estrella, ¿ok? Solo que del color turquesa. Y ahora voy a comenzar a pegar las nubes. Voy a pegar las nubes y voy a dejar orear un poquito el agua, el pegamento comestible, ya que a la hora que cuando peguemos, este no se nos resbale. De igual manera, como es un poco pesado, hay que mantenerlo ahí por lo menos un minuto sujetando la nube hasta que ya estemos 100% seguras que está pegado y no se nos va a caer. Esta de acá no es una torta, es una maqueta. Ustedes saben que a esta maqueta pues me ayuda un montón para lo que es mi canal de YouTube. Ya saben que yo no me encuentro en mi casa hace casi un año, por la pandemia no pude regresar y es por eso que tengo como que mi maqueta base donde acá les enseño todo lo que puedo. Ahora voy a poner un poquito de agua y voy a pegar mi escalera. Acá se me fue un escalón, se me despegó, pero no hay problema, simplemente lo pegamos y listo. A mí en lo particular me gusta dejar mis accesorios de decoración secar para que mantengan su forma, ya que a veces ponemos, no sé, un barco recién hecho y está que se nos dobla y demás. Y recuerden que hay decoraciones que sí o sí necesitan reposo, sobre todo si están en un clima húmedo donde la masa todavía demora en secar. Pego un poquito de agua para pegar unas estrellas que hice, simple con cortador normal, y luego también unos bolitas hechos en fonda de varios tamaños. También pueden reemplazar estas bolitas por perlas comestibles de color plateado o celestito también, y en la parte de arriba también voy a colocar, ahí ven que pegué las florecitas y al costado le hice una estrella un poquito más grande. Ahora voy a colocar la estrella que le he puesto una brocheta. Si se dan cuenta, siempre agarramos el palito para introducir a nuestra maqueta o a nuestro queque, y a veces cuando forramos el palito queda nuestra huella en nuestros dedos. Entonces a mí lo que me gusta hacer es mojar el palito, hacer una tira de fondant en este caso y luego presionar para que se adhiera y ya quede parejito y no quede ahí con nuestros dedos todo puesto y eso. A mí me ha pasado varias veces, así que creo que esto me ayuda mucho más. Le voy a quitar la cabecita para poder ayudar a que se cierre y queda la verdad bastante bien.
Y así terminaría nuestra decoración de torta. Espero que les haya gustado. Si todavía no te has suscrito, no olvides de suscribirte. Y si estás regresando, muchas, muchas gracias. Por ahí te estoy dejando mi Instagram por si deseas seguirme. Y nada, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!